vamos a hablar de algo muy serio. Trombosis y formación de coágulos. ¿Se puede prevenir? ¿Existen medidas naturales o alimentos que nos ayuden a evitarlos? ¿El vino tinto podría ayudar? Hola a todos, soy el Dr. Veller y quiero hablarles justamente de esto. Vamos a estar viendo de manera simple qué es la trombosis venosa profunda, por qué ocurre y a quiénes le ocurre. Y principalmente las medidas que podemos hacer en nuestra casa para evitar que esto se produzca. Por si no lo sabías, en tu casa, en tu cocina, tienes una farmacia natural que ayuda a combatir esto y mejorar tu circulación. Primero, ¿qué es la trombosis? Es una condición en la cual se forma un trombo o un coágulo en alguno de nuestros vasos sanguíneos. Generalmente, esto ocurre en las venas profundas de nuestros miembros inferiores, a nivel de la pantorrilla, de las rodillas, en nuestros muslos o un poco más arriba, a nivel de la pelvis. Por eso se llama trombosis venosa profunda, porque ocurre en las venas que están en la profundidad de nuestros músculos u órganos. El coágulo lo que hace es limitar el flujo sanguíneo. La sangre que tendría que fluir hacia arriba, desde nuestras piernas, se estanca. Es decir, no se drena como debería, porque encuentra una obstrucción. Si nosotros vemos con mayor detalle, en esta vena que está acá, se formó un trombo. Este trombo está adherido a la pared venosa y muchas veces ocluye por completo este vaso sanguíneo. Entonces, toda la sangre que debería drenarse y dirigirse hacia el resto del cuerpo se comienza a acumular aquí abajo. En ese momento, la pierna se hincha, comenzamos a tener esa sensación de pesadez y puede doler mucho o quedar roja con todos los otros signos y síntomas que ya te voy a contar. Si bien esta es la forma más común, la trombosis puede ocurrir en cualquier parte de nuestro cuerpo. Cuando la trombosis ocurre en nuestro corazón, tenemos un infarto. Si ocurre en nuestro cerebro, tenemos un derrame. Es decir, no ocurre solamente en las venas de las piernas. Hay gente que tiene incluso trombosis en los vasos de los brazos, del abdomen, cerca del hígado, y dependiendo de dónde ocurra, vas a tener los síntomas. Y acá hay dos graves consecuencias. La primera, vamos a suponer que este trombo que está en las venas de nuestra pierna lesiona la pared del vaso sanguíneo, provoca una inflamación en la vena. Y fíjense, en condiciones normales, las venas tienen estas válvulas que funcionan como compuertas, permitiendo que la sangre fluya solamente hacia arriba. Y cuando ésta quiera volver o quiera caer por efecto de la gravedad, estas válvulas se cierren e impiden que se estanque la sangre. Ahora, si tenemos una trombosis a este nivel, las paredes de la vena se dañan, las válvulas se comprometen y comenzamos a sufrir de insuficiencia venosa crónica. En ese momento pueden aparecer varices o tener hinchazón crónica del miembro inferior. Y esto ocurre justamente porque las válvulas ya no se pueden cerrar como deberían. Con el tiempo, si esto no se trata, puede llevar a graves secuelas en donde ocurrió la trombosis. Incluso a la formación de úlceras en las piernas. Ahora, el otro problema que te voy a contar es mucho más grave. El trombo que está adherido a la pared de la vena se puede romper un pedacito, formando un émbolo. Ese émbolo puede viajar por el torrente sanguíneo, pasar por nuestro corazón y tapar los vasos del pulmón, provocando un grave cuadro llamado tromboembolismo de pulmón. Este es un cuadro que tristemente ocurre en más de 1 millón de personas al año y mata más de 100.000 personas al año. Y por algún motivo viene ocurriendo cada vez más en personas más jóvenes. Y lo más triste es que muchas de estas muertes se pueden prevenir y hoy te quiero enseñar esto. Por eso es tan importante que conozcamos los métodos de prevención. Y quiero dejarles algo muy claro. La medicina tradicional y la natural van de la mano. No debemos separarlas. Un buen médico debe saber prescribir remedios cuando son necesarios, pero también conocer muy bien qué hábitos, alimentos y medicinas naturales impactan de manera muy positiva en la vida de las personas. Ahora, ¿por qué ocurre la trombosis? Bueno, una frase vale más que 1000 palabras. Ocurre por una pérdida del equilibrio en nuestro organismo. El estado de equilibrio o armonía en nuestro cuerpo se llama homeostasis. El coágulo o trombo se forma cuando la sangre, que debería ser líquida, se vuelve semisólida. Es decir, en alguna parte de nuestro cuerpo, la sangre quedó
quedó parcialmente sólida y provocó la obstrucción del flujo sanguíneo. En tu cuerpo existen varios tipos de fuerzas. En la sangre, por ejemplo, hay sustancias que mantienen a la sangre líquida y otras que son importantes para formar los coágulos. La sangre se mantiene fluida gracias a un equilibrio entre ambas fuerzas o sustancias. A veces, por diferentes condiciones que ya te voy a contar, nuestro organismo comienza a tener un desequilibrio o alteraciones de esas fuerzas. En ese momento se producen los trombos. ¿Por qué ocurre esto? Virchow fue un patólogo alemán y él describió tres condiciones principales que favorecen la formación de trombos en nuestro cuerpo, y tú las debes conocer para poder evitarlas. Número 1. Daño en nuestros vasos sanguíneos por cualquier motivo. Por ejemplo, un corte, un trauma o un golpe fuerte que te pegaste en la pierna, en el muslo, o alguna infección que tuviste en ese lugar. Número 2. Tenemos alguna predisposición a que se formen esos trombos. Y una gran parte de esta predisposición son provocados por nuestros hábitos y por lo que comemos. Ya te voy a contar. Y número 3. Enlentecimiento del flujo sanguíneo. Es decir, por algún motivo la sangre se estanca. Pero entonces, en castellano, ¿a quién le puede ocurrir un trombo? Los principales factores de riesgo son permanecer mucho tiempo sin movernos, como estar maratonando series, hacer un viaje prolongado o estar en el trabajo sentado por mucho tiempo, también el sedentarismo en general. Todo esto provoca inmovilidad y enlentece el flujo sanguíneo, hace que la sangre se estanque. Estar sentado en la misma posición por más de 3-4 horas, sobre todo con las piernas cruzadas en donde estamos presionando nuestras venas, también enlentece el flujo sanguíneo. O por hacer viajes prolongados en avión, también en auto, más de 3-4 horas. También cuando nos internamos por algún motivo y permanecemos inmóvil en la cama, sobre todo cuando hacemos cirugías ortopédicas, operación de la rodilla, de la cadera. Otro factor de riesgo muy importante es tener inflamación crónica en nuestro cuerpo, ya sea por tener diabetes, obesidad, problemas de riñón o de corazón, fumar, tener cáncer o enfermedades autoinmunes. Pero todo esto se puede controlar y la inflamación en tu cuerpo se puede reducir. También es factor de riesgo usar medicamentos como anticonceptivos, sobre todo si la persona fuma, o usar remedios antiinflamatorios. Ahora, ¿qué pasa si tuviste un episodio de trombosis y no tenés ninguno de estos factores de riesgo? Probablemente tengas alguna trombofilia. Estas son condiciones o patologías que aumentan mucho el riesgo de que tengamos trombos. Por ejemplo, enfermedades genéticas en donde heredamos algún problema de la sangre que lo predispone. Lo que yo quiero dejar bien claro es que ante un episodio de trombosis debemos investigar por qué ocurrió, identificar la causa y corregirla, porque de eso va a depender el tratamiento y la prevención de futuros episodios. ¿Cuáles son los signos y síntomas de alarma? Si se formó en la pierna, vas a tener hinchazón, sensación de pesadez, muchas veces se hincha toda la pierna, puede quedar roja. En general, el problema es de un solo lado del cuerpo. Y lo que es muy frecuente es la aparición de un dolor súbito que ocurre rápidamente. En la mañana no tenías ese dolor y de repente te está doliendo ese lugar. Por ejemplo, la pantorrilla o el muslo. ¿Te duele la pantorrilla solamente de un lado al levantarse, por ejemplo? Piensa en trombosis, sobre todo si tienes los factores de riesgo que te comenté anteriormente. Podés tener un poco de fiebre también, sensación de malestar. Ahora, si el trombo se rompió y tenés una embolia pulmonar, vas a sentir súbitamente falta de aire, dolor torácico, puedes tener tos o tos con sangre, o una sensación de dolor como una puntada en el pecho cuando respiras profundamente. Yo les había dicho que la mayoría de las veces ocurren las venas que están más profundos en nuestros músculos y órganos, pero en algunas ocasiones pueden ocurrir en los vasos que están a simple vista, las venas superficiales. En ese momento, además de tener dolor, enrojecimiento, vas a poder sentir como un cordón venoso endurecido. Pero bien, ¿cómo saber que estos síntomas son realmente una trombosis y no es, por ejemplo, un problema de varices que ya teníamos o alguna otra situación? Bueno, el médico, además de revisarte, va a pedirte análisis de sangre y una ecografía con Doppler para ver el trombo. Es así como se hace el diagnóstico. Pero además de detectar la trombosis, debe ser diagnosticado por qué ocurrió esto y tratar intensamente los factores de riesgo. ¿Cómo se hace el tratamiento y la prevención? En general, se trata con anticoagulantes, medicamentos que dejan tu sangre más fluida. Estos remedios se suelen usar por 3 meses a 1 año. Hay veces que por más tiempo, sobre todo cuando no se sabe muy bien por qué ocurrió la trombosis. O si tuviste varios episodios
episodios y el tratamiento va a depender de cada persona. Veamos ahora la prevención. ¿Qué puedes hacer en tu casa para mejorar la circulación? ¿Y qué puedes comer para combatir esto? Recuerda, en tu cocina tienes una farmacia natural. Primero de todo, obviamente, debes evitar todos los factores de riesgo que te nombré anteriormente. Evita fumar o fuma menos. Si no puedes parar de fumar, por lo menos si vas a estar mucho tiempo sentado, vas a hacer un viaje prolongado, no fumes antes de viajar. Ahora, si estás en un trabajo que requiere permanecer mucho tiempo sentado, evita cruzar las piernas, levántate cada 1 o 2 horas, das una vuelta en la oficina, en tu sala, o estando sentado, haz movimiento de flexión y extensión del pie para contraer las pantorrillas. Tenés que hacer la posición como que estuvieses en puntita de pie y repetir este movimiento 10, 20 veces cada 2 horas. Esto mejora la circulación y evita que la sangre se estanque. Por otro lado, si tienes un problema crónico de circulación, hinchazo crónico en los miembros inferiores, puedes utilizar medias elásticas de compresión, esas que se colocan hasta por debajo de la rodilla, utilizarlas a lo largo del día o si vas a hacer algún viaje prolongado y quitártelas en la noche. Si vas a viajar, evita usar remedios sedativos para dormir porque esto no te permite que te muevas o que te cambies de posición. También evita al máximo el alcohol antes de viajar. Y otra cosa muy importante, mantente al día con tus chequeos médicos, controla tus enfermedades crónicas. Pero con respecto a los alimentos, ¿existe alguno que realmente prevenga la formación de trombos y mejore tu circulación? Claro que sí, y son varios. En nuestro libro, El superpoder de los alimentos, te explicamos en detalles, dosis, cómo utilizarlos y todos sus secretos medicinales. Veamos aquí los principales. Primero y fundamental, mantén tu cuerpo hidratado. Debes tomar agua. La deshidratación es un peligro para la formación de trombos. Lleva siempre una botellita de agua con vos. Y una duda muy frecuente, ¿es verdad que el vino tinto ayuda a prevenir los trombos? Hay muchos estudios que mostraron que beber 1 a 2 medidas por día o 150 a 300 mililitros aproximadamente podría justamente prevenir la formación de trombos. Pero ahora, ¿esto no es contradictorio con lo que recién les dije que tienen que evitar el alcohol? Yo creo que sí. Lo que ocurre es que en realidad son los antioxidantes y los principios activos de la uva los que ayudan con esto. Tomar un vaso de jugo de uva, principalmente la uva morada, todos los días, mejora nuestra circulación. La uva tiene unos químicos fabulosos llamados flavonoides que también se encuentran en otras frutas y verduras en general. La clave aquí es mezclar los colores. Intenta consumir todos los días por lo menos 3 tipos de frutas y verduras diferentes, de diferentes colores. Pero te quiero recomendar algunas muy especiales. Número 1. Remolacha o betabel. Comer 1 a 2 por día mejora la circulación y tiene enormes beneficios en el resto del cuerpo. Puedes comerla cruda, con cáscara rallada en tus ensaladas, hervirla por algunos minutos o tomar su jugo sin filtrar. Número 2. La cebolla. Cualquiera de ellas, pero si consigues la cebolla colorada, mejor todavía, ya que esta podría tener más cantidad de antioxidantes. Puedes consumirla cruda, levemente cocida o tomarla en forma de infusión. Y una fruta muy especial, que de hecho es la superfruta, es la granada. Intenta consumir por lo menos 1 o 2 granadas por semana. Puedes comerla directamente desde la fruta, masticando y tragando sus semillas, o hacer jugo sin filtrar. Otro remedio natural, y de hecho uno de los más poderosos para esto, es el ajo. Su secreto es que debes machacarlo antes de consumirlo, dejar que sus jugos se mezclen. Así se activa su componente llamado alicina, que es justamente lo que mejora la circulación y desinflama nuestro cuerpo. Pero además de todo esto, evita las comidas que inflaman tu cuerpo. Comida chatarra, ultraprocesados, aceites vegetales, principalmente girasol, maíz, soja, el exceso de azúcar, gaseosas, jugos procesados, porque te hacen daño. La mejor comida es la que no viene en paquetes. Pero por otro lado, debes consumir grasas buenas. Por ejemplo, la del aceite de oliva extra virgen, el aguacate, el huevo con yema y todo, la semilla de chía, linaza, zapallo. Todo esto previene y combate los coágulos. Bueno, estas son las principales medidas de prevención y para tratar los coágulos sanguíneos. Espero que realmente te haya sido informativo y útil. Te pido un gran favor, compartí este video con toda tu familia, tus amigos y ayúdanos a salvar vidas. Déjame tu comentario y activa las notificaciones. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Un gran saludo.